relación puntual a Mariana Bray, hay un enfrentamiento que no es de ahora, de ella con Luciana. Luciana le dijo a Mariana hoy, bueno, con todas las mujeres tenés problemas, porque tenés problemas con Barbie Franco, empezó a hacer la lista, y en vez de escuchar a Luciana Salazar, que era lo que importaba, discutían. La verdad que no se llegó a escuchar demasiado nada, porque después terminó la comunicación. Qué raro de abrir, esto es lo que pasó, ¿no? Qué raro. La verdad, bueno, que no sé por qué en Socios del Espectáculo, yo respeto mucho a Payares y Lucich, pero ¿por qué no dejan que hablen los entrevistados? ¿Por qué las chicas, todas con el afán que entiendo, pero si acá yo tuviera cuatro panelistas y todas se meten y yo saco a los... Consiguieron al 8. Sí. El primer lugar donde estuvo el 8 saliendo del Hotel de los Famosos fue Socios del Espectáculo. Se sientan Socios del Espectáculo y todas... ¡Dejá hablar! Porque si la figura, vos tenés la exclusividad de una figura en televisión, déjame escuchar lo que dice. Tal es así que yo lo quería escuchar para levantar acá material, sí, y no podíamos levantar porque era un gallinero. Sí, sí, sí. Entonces yo las entiendo. Sí. Las entiendo. Tienen que competir con Ariel Rodríguez Palacios, que le va brutal. Se ve que a la producción le gustará que hablen todas juntas. Es que no se entiende. A mí, ¿no? Teniendo dos conductores, además tenés dos conductores que saben de qué hablan, porque por algo los eligió Suar, Coco Fernández y Codevila a pasar ese Lucich. Son tipos que saben, se matan por producir, tienen un montón de contenidos. Voy todo a favor del programa. Pero a la hora de la entrevista, no dejan de hablar. Hoy sale Luciana Salazar y antes de escuchar, sale Karina Iavicoli, con todo respeto, a decirle, entonces lo único que querés es plata, lo único que querés es plata. Te lo digo con respeto. Si ya le decís eso, ¿viste? Ahora sale más. La Italia. Sí, sí, no, sí, pero sí. No solo predispones. Llevas todo. Bueno, y Mariana que se empezó a pelear. De lo que decía Luciana, la verdad no se entendió ni medio. Nada. Yo que me quedé con esa frase clave, que es que Matilda fue un deseo de los dos, déjame escuchar, llevarla por ahí, porque es lo único nuevo. Porque todo el resto de las discusiones que estaban cacareando y cacareando, chicas, disculpen, pero al aire es así, y mucha gente dice no puedo ver el programa porque es un gallinero. Lo digo porque con respeto y con tesoro por ellos. Porque la verdad, fíjense lo que es LAM. LAM es un orden. Cuando Ángel tiene un entrevistado, yo no digo que lo hagan solo, Payares y Lucich le dan la derecha a todos porque conviene que todas pregunten. Me parece genial, pero de a una, porque no se escucha. La chica está saliendo por teléfono de Italia, está hablando, incluso habló de que tiene un problema supuestamente con otro canal. Bueno, lo hacen, les conviene. Déjame escuchar una palabra. No, pero te digo, pasó lo mismo el otro día con Locho, olvídate de Luciana Salazar. Porque vos sos testigo que yo quería levantar material para acá y no se puede levantar porque era imposible. Pero para un minuto, dejá escuchar. Bueno, yo la verdad que este tema lo estuve averiguando con la producción. Me dicen que hay como en enfrentamiento. Esto sé que es tema de polémica, pero bueno, lo cuento porque es la verdad. Porque me parece un programa valioso, porque me parecen dos colegas valiosos y las chicas también todos valiosos. Pero hablen de a uno. Ya tienen un montón de efectos, de cosas que supuestamente les gustan, que es la música, los gritos, el baile, todo divino, está todo bien. Pero si encima de todo eso no se escucha ni al entrevistado, y además te digo, tienen las exclusivas de ATAP, tienen todo lo que es el 13, que es quien tuviera, tienen todas las notas de ATAP, tienen todas las notas del hotel, van a tener todo Marcelo Tinelli, o sea, tenés el favor de tener todo, porque nadie más que ellos... son prioridad para el canal, porque es el house organ del 13. Exacto. Me saco siete sombreros. Sí, sí, te acuerdo. Y entonces, ¿qué te dice el canal? Ellos son los que no ordenan. Ah. Por Payares y Lucich. Raro. ¿Y qué te dicen ahí? No, es la producción. Ah. Es difícil. Yo